Bienvenidos a Informante Fiesta, el lugar donde pueden informarse mientras pueden entretenerse. Les pido por favor que se suscriban, aprieten la campanita y activen las notificaciones para que les lleguen las notificaciones. Noticias. En el programa anterior nos extendimos muchísimo con las noticias y las crónicas que tenían relación, y el día de hoy simplemente quiero hacer una actualización de las noticias porque el 2020 acaba de entrar en una pausa, en un break. Ya no nos está sorprendiendo mucho. Esta última semana simplemente todo ha estado en stand-by y no ha ocurrido nada. No les he hablado acerca de las abejas mutantes que están apareciendo, las avispas chinas, ya todo el mundo lo sabe, pero la gente del futuro que nos está viendo en este preciso momento no sabe que en el 2020 sucedieron unos atentados contra las abejas que tenemos en toda América por parte de unas avispas gigantes asiáticas que con una sola pueden acabar con un panal entero de abejas. Actualizando lo que veníamos hablando el programa pasado, por fin se sabe que sí, efectivamente, Juan Guaidó sí tenía relación y vínculo con la operación Hediondo. O sea, Guaidó sabía que iban a entrar. Salió el líder de la empresa Silvercorp, Jordan, no recuerdo el apellido, pero se llama Jordan, y él efectivamente mostró el contrato con la firma de Guaidó, la firma de JJ Rendón, el asesor político de Guaidó, y sí, efectivamente, no cumplieron el contrato, y por eso la operación quedó así en stand-by. Sin embargo, los militares que querían hacer la operación, que estaban involucrados con la operación, no les importó que el contrato se haya cancelado y ellos fueron a hacer la operación. Lamentablemente, Guaidó les echó la paja. Guaidó les echó la paja porque obviamente él no va a permitir que alguien entre al país a hacer una operación hediondo para tumbar el régimen del poder y que no esté aprobado por Papito Juan. Que Guaidó le haya echado la paja a la operación hediondo es una conclusión que estoy sacando yo, porque Jordan dijo que por parte de Guaidó es que no se cumplió el contrato, o sea, alguien no pagó. No me voy a quedar allí. Habíamos hablado también en ese mismo momento acerca de la guerra que se estaba viviendo en Petare y la teoría de que esa guerra estaba sucediendo para distraer a la sociedad de policías, a la comunidad de policías y militares de la operación Hediondo, cosa que nunca pasó. Pero recuerdan que la guerra era entre dos pranes, Wilexis y el gusano. Pues amigos, mataron al gusano. El 6CPC mató al gusano, la policía lo mató. ¿Y por qué? Bueno, por asesino, maldito violador de gente. En otras noticias, Capriles salió de su hueco donde está enconchado, nunca aparece, y está pidiéndole a Guaidó que se vaya, que retire, que levante la campaña y que le permita a alguien más tomar el rol de dirigente de la oposición. ¿Pero qué estás haciendo, Capriles? ¿Qué mierda te pasa, Capriles? O sea, yo sé que Guaidó es una basura que no hace un coño, pero ¿qué vas a hacer tú? Usted es un chavista. En el 2002 te metiste en la embajada de Cuba para salvarle el culo a Diosdado y aún así nadie se entera que eres un maldito chavista, chico. Ándate a mal por el culo, maldito chavista mierda. Yo no voy a hablar más de noticias. Ya, muchachos, no quiero hablar más de noticias, nada de eso. Voy a contarles algo que de verdad puede enriquecer su conocimiento. La política es mierda, pero esto que viene a continuación es conocimiento, conocimiento puro para todos ustedes. Entonces, muchachos, yo les voy a hablar de lo que es el antimonio. Y si ustedes no saben lo que es el antimonio, no importa, porque la humanidad tampoco lo sabía antes. Entonces, recuerden que nadie nace sabiéndolo todo, pero siempre tienes a tu disposición Informante Fiesta para enriquecer tu conocimiento. Y en este caso, la humanidad ha aprendido a base de ensayo y error que el antimonio es lo peor del mundo. El antimonio es un mineral de la tabla periódica, parece como un metalcito, y este antimonio se utilizaba mucho en la antigüedad. Ahora mismo se sabe que el antimonio, con una exposición constante con el cuerpo, puede dar dolores de cabeza, dolores abdominales, náuseas, cólicos y mareos. Si te
expones mucho tiempo más al antimonio, te puede dar incluso enfermedades crónicas del corazón, los pulmones y del tracto intestinal. Sin embargo, esto no lo sabía la gente en el pasado y utilizaban el antimonio para muchos fines. Y me encanta la historia porque es uno de los elementos de la tabla periódica que tiene una historia muy colorida. El antimonio fue utilizado por primera vez por los egipcios. Ellos molían este mineral y creaban una pequeña pastica que tenía un pigmento. Con esos pigmentos ellos se delineaban sus ojos, hermosos, ¿verdad? Lo que no sabían es que poco a poco estaban escoñetándose el cuerpo con este mineral. Ellos creían que podían abaratar más el costo si molían esta pastica y la hacían con otro tipo de mineral que era un poco más económico. Y adivine cuál era, el plomo. Y es que la gente no sabe, pero esa mierda de gasolina con plomo de antes, los muñequitos de plomo que se desaparecieron, era porque era tóxico. Tóxico, así como tu ex. Ahora, más allá del cosmético, ¿verdad? La gente tenía un cariño especial por el antimonio, por sus capacidades heméticas. Y si no sabes lo que es hemético, es la capacidad que te daba para vomitar. En la antigua Roma se hacían unas cosas que se llaman copas antimoniales. Eran unas copas fabricadas con este material, con este metal, el antimonio. Y al mezclarlas con el vino contiene una cuestión que se llama ácido tartárico. Al mezclar ese ácido con el material del antimonio, se convertía en una cosa que se llama antimonio tartarizado. Este brebaje se lo tomaban las personas. ¿Y qué lograba eso? Lograba que durante los grandes banquetes pudieras beber y comer todo lo que te diera la gana, porque cuando estabas full de comida, hasta y borrado aquí, que la gula ya no podía más contigo, tú ibas a tu copa antimonial, bebías un par de tragos y inmediatamente ibas a vomitar como una buena bulímica. Y en ese momento tenías tu estómago totalmente vacío para retomar la jartadera y la bebedera como un buen pecador capital. Después la humanidad evoluciona y ya no tiene necesidad de beber vinos para vomitar, no. Ahora ellos podían hacer un pedazo de antimonio bastante grande y bastante macizo como para poder tragártelo, que pase por todo tu tracto intestinal y luego pudieras cagarlo tranquilamente. ¿Eso qué causaba? Que esa pieza grande de antimonio no se iba a desintegrar tan rápido por todo tu tracto intestinal. Entonces te lo tragabas, pasaba, causaba todos los efectos deseados, vomitabas, hacía todo lo que querías hacer y luego la cagabas. ¿Qué pasa? Que era reutilizable, entonces era infinitamente eterna. Se la dabas a tu madre, ella también se la bebía, la cagaba, y luego esa mierda se la dabas a tu hijo, y así sucesivamente. Incluso se lo pasaban de generación en generación por toda la familia y era una reliquia familiar. Acabo de leer las palabras textuales de una guía médica americana de 1907. La bala se excreta, se recupera entre las heces y se usa una y otra vez. Fácil. De hecho, se cree que la exposición crónica a este elemento fue la causa de la muerte de Napoleón. Y es que los médicos de Napoleón le administraban muchas veces, de manera continua, a Napoleón esta sustancia en forma de enemas para que él pudiera sobrellevar las náuseas y los vómitos que siempre padecía. Y si no sabes lo que es un enema, es simplemente que agarraban antimonio y se lo inyectaban por el culo a Napoleón a quitarle todo su malestar. Un lavado anal con antimonio, pues básicamente. La gente evolucionó, la gente se dio cuenta que esta sustancia es una mierda dañina para el organismo y ya el antimonio se utiliza para cosas más coherentes, como para la realización de microchips y procesadores. Pero bueno, en fin, ya sea dentro de nuestro organismo o dentro de nuestros ordenadores, el antimonio fue una o es un gran material para toda la historia de la humanidad. Una historia muy colorida, chicos. Muchachos, de esto se trata, la informante fiesta. No solamente informar, a veces la información es aburrida. En este caso es imposible que sea aburrida porque nosotros le mostramos la información de la mejor manera posible. Pero es hora de divertirnos, es hora de lo que no es primordial en la vida. Bueno, yo creo que sí es primordial. La diversión es lo primero que se debe consumir
al momento de vivir, ¿no? Los bebés no deberían llorar apenas nacen, deberían reír. Pero bueno, esas cuestiones de los bebés, yo no me puedo meter en esa vaina. Lo que sí puedo meterme es en su vida y en dónde ustedes se suscriben. Porque si estás viendo este video y llegaste hasta esta parte, te recomiendo que por favor te suscribas. Y si ya te suscribiste, bueno, que lo compartas con tus amigos. Y si no lo has compartido con tus amigos, bueno, dile que vengan a verlo y que además nos sigan en Instagram, @BenisIniesta, @IniestaJorge, @informantefiesta. Y no los dejo más, no quiero ladillar más, vamos directamente a lo que importa, la puta locura. Acá puedo ver como una señora y una cerveza, me llama la atención porque son 15 segundos de video y los cortos son los mejores. No me gustan ni los hombres ni las mujeres, no soy cueca. Mi vida para Dios. Mi padre y mis hijas, no quiero saber nada de hombre. Malditos las porquerías, hombre, de esta maldita asquerosa vida. Los odio, que acuso que se lo lleve el infierno a Inglaterra. El infierno a Inglaterra, una vaina rechísima. Esta tipa no quiere saber nada, está asqueada ya de la vida sentimental, no le importan ni los hombres ni las mujeres. Se nota que hasta intentó el lesbianismo y quedó decepcionada. Y yo estoy de acuerdo contigo, que se lo lleve el infierno a Inglaterra, marico, no me importa. No me importa. ¡Que se lo lleve el infierno a Inglaterra! ¡Que se lo lleve el infierno a Inglaterra, mano! No me importa, huevón. Allá bien lejos, en esa puta isla de mierda. ¿Que quién le importa Inglaterra? ¿Quién le importa Inglaterra? Nada más la puta reina de Inglaterra, más nadie. Se vayan todos para Inglaterra. Ok, acá los trampolines. Bien, hay un perro abajo, lo van a matar. Van a matar ese perro, lo juro por mi madre, mano. Es que no entiendo, hermano, lo van a matar. Marico, maldito de mierda, lo mataste. Marico, maldita irresponsabilidad, el coño de su puta madre, hermano. Es mentira, bro. ¿Cómo que es mentira? ¿No lo mata de verdad? Ya voy. Es verdad, marico, es verdad. Ok, era de mentira. Lo pusieron editado. Lo pusieron editado, marico. Gracias a Dios, huevón. No era de verdad, marico. Bien, bien. Marico, pero esas cosas pasan, mano. Esas cosas pasan. Yo voy a decir una cosa aquí. Yo tengo un perro chiquito. Pero, pásamelo. Yo tengo un perro, hermano. Y yo duermo con mi perro. Y ese tipo de vainas me generan pánico, marico. Porque yo duermo con mi perro. Miren mi perro, hermano. Yo puedo meterme esta mierda en el bolsillo. Yo puedo meter esta vaina en tres arepas, mano. Entonces, ¿qué pasa? Por favor, producción, llévate al relleno, que digo, a la perra. ¿Qué pasa? Que yo puedo agarrar y sin querer, cuando me voy a acostar, él está entre las sábanas y lo puedo pisar. Entonces, este tipo de mierdas me recuerdan a eso. Yo no puedo con este tipo de vainas. A otra cosa, yo quiero decirles algo. A la gente no le gusta ver videos feos, ni videos de gente muriendo o animales muriendo, pero yo creo que son necesarios para la humanidad. ¿Por qué? Porque si tú no ves este tipo de cosas, ¿verdad? No tienes como ejemplo esto, tú en algún momento vas a poner una cama elástica en tu patio y tu perro va a estar ahí y tú vas a estar jugando y no te va a pasar por la mente de que tu perro puede morir aplastado. Pero gracias a este video y gracias a Dios un video editado, yo puedo tener en mi conciencia que posiblemente mi perro puede morir aplastado si lo pongo cerca de mi cama elástica. Pero yo no voy a comprar una cama elástica porque no soy hijo de Diosdado Cabello. Sigamos. Todo un artista. Ese carajo es todo un artista, mano. Maldito artista. Continuamos. Ok. Empezó la rumba en esa mierda, la rumba gay. Hoy, Día Internacional en contra de la homofobia, la bifobia, la transfobia. Tenemos un meme bien homosexual para todos ustedes y toda la comunidad homosexual. Los queremos. Bailando ahí, dando vueltas a la estrella. La bailarina, voltereta gay, me encantan las fiestas gay. No por los gays, sino por lo divertidas que son. Continuamos. Esta gallina se mandó a hacer las tetas después de que vendió el cartón de huevos en 900,000 bolívares. Ya 900,000 bolívares yo creo que no alcanzan por una mierda, pero bueno, bien por las tetas de esta gallina. Yo le hubiese mandado a hacer también unas extensiones porque se nota que tiene como el cabello como una negra de Macuto que no se puede pagar un salón de belleza y bueno,
se corta el cabello como si fuese una nena de Macuto que no puede pagar un salón de belleza. Ok, una persona especial. Le ven la paloma y ella y él le ve las tetas a la amiga, pero no entendí. Y él hace como que le apesta las tetas, pero bueno, no sé. Habría que ver. No, un buen meme, un meme especial. Digámoslo de esa forma, un meme especial. Llega tu mamá después del trabajo, tú tranquilamente en tu cuarto haciendo travesuras. Y yo quiero perrear. Lanza directamente. Y el bebé al final. Está bien, está bien. Continuamos. Sex Appeal Calculator. Oh. I had to tap it. I didn't know that. I thought it was just not changing from zero. I'm like, oh. Gordito, vale. No, vale. Yo estoy de 5%, gordito, vale. Por el intento. Premio de consolación por intentarlo. Ok. ¡Guapa! Se cayó en la mierda y se partió las rodillas seguramente. Se partió la rodilla seguramente. Ahí vamos, otra vez, cámara lenta, caballero. Mira, guapa, y ¡pum! La rodilla la quebramos en 7 partes y una astilla. Bueno, muchachos, para que vean lo que no tienen que hacer cuando van a practicar fútbol en la calle. No hagan estupideces. Continuamos. Enviando una foto sexy. Le llega la foto sexy. Qué rico, mami. Estoy escribiendo solo con una mano mientras me hago la paja. Yo igual. Ah, no. Es que eres mocha. Claro. Lo puedo entender. Y yo puedo decir mocha porque efectivamente es mocha, ¿no? Pero me encanta que ella pueda burlar, o sea, no burlarse porque no es una burla. Ella puede hacer humor de su propia condición porque significa que no es una persona con baja autoestima. Esta situación más bien la alienta a ella a seguir creciendo, seguir mejorando y seguir creando contenido de mochos para gente y de gente para mochos. Alegre por esta situación. Carlos.tms. Ah, no, Carlos. Claro, Carlos es el que lo está haciendo. O sea que no es la mocha la que está haciendo humor de su propia condición. Es Carlos. Bueno, Carlos, desde aquí te satanizo y te mando toda la comunidad mocha, toda, para que vaya y te haga el mal que te mereces, porque últimamente esa es la vaina, que entonces, si soy gay, entonces puedo meterme con los gays. Ah, pero si yo no, o sea, yo no soy gay, yo no puedo meterme con los gays. No, ¿por qué? O sea, no es meterme, es hacer humor de los gays, pero bueno, eso es otro tema que quedará para otro día. Estamos perdiendo el hilo. Continuamos. Ok, por lo que veo en este meme es un señor en un parapente y por lo visto hay otro señor en otro parapente detrás de él grabándolo. Porque a mí me gusta analizar mucho eso, esas cosas, porque la gente cree que simplemente es un loco un parapente, pero no está dándose cuenta que lo están grabando porque obviamente hay un ser humano con una cámara detrás de todo esto. Pase lo que pase, ese carajo que está grabando es igual de responsable que el que está siendo grabado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vemos a alguien pegándole a su mamá con un perrito recién nacido y estamos viendo el perrito siendo azotado contra la cara de la madre, el hombre que está siendo grabado es responsable porque tiene el perro en la mano. Pero el hombre que está grabando también es responsable porque está consintiendo la sinvergüenzura. X, esto es una estupidez para exteriorizar mi pensamiento acerca de los análisis de los memes y nada, pues. Pero adelante, videotape. Y como les dije, lo dije bien, era un señor en un parapente, ¿ves? Y otro señor en otro parapente grabándolo y este como que se va a matar, hermano. Dios mío, marico, huevón, no. Vas a azotar contra una de las paredes de piedras y se te va a explotar la cabeza en 100,000 pedazos. Ya ahí ya va sano, ahí ya va sano. Pero tú quieres jugar con la vida y quieres azotarte contra una de las piedras del risco. Bien, bien. Si quieres morir, muere, adelante. Pero no arriesgues la vida del camarógrafo. Desgraciado. Es
Este tipo es un artista de suicidio, de verdad. Es un artista del suicidio y desde aquí un fuerte abrazo para ti, suicida empedernido. Así como les mando un gran abrazo a todos ustedes porque la fiesta acaba de terminar, muchachos. Les quiero dar un beso en cada axila. Y recuerden lo siguiente, si vas a grabar una estupidez, procura que tú no salgas en el video, porque si sales en el video, eres responsable de la estupidez que estás grabando. Y procura subirlo anónimamente, porque no es como yo, pues, que subo esa estupidez y muestro mi cara. Entonces vamos a hacer las arepas, ¿no? Vamos a hacer las arepas. Tres arepas, no podemos comer mucho porque, ¿sabes? Somos venezolanos.